Y del Centro de Avivamiento Apostólico, o Apostólico de Avivamiento, ¿cómo era? ¿Cómo era? Del Centro de Avivamiento Apostólico de Asunción del Paraguay, nos viene a visitar y a saludar también el pastor, el profeta Gustavo Javier Arce Pérez. Buenas noches. Dios les bendiga. Agradezco al pastor que me haya dejado autoinvitar. Señor pastor, presidente de la Asociación de Pastores, compañero de milicia, amigos, pastores, yande ya la tapendero basato y ya hay ya con este día. Dios me ayuda grandemente en esta noche. Terebe aiteke, terebe aiteke, donde aran botere, terebe aiteke, otra vez, terebe aiteke, terebe aiteke. Donde aran botire, terebe aiteke. Quiero darle gracias en primer lugar al Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias al Espíritu Santo por permitirme estar acá. Y gracias a mi amigo el pastor Walter, el mejor regalo de cumpleaños que pueda tener el día de hoy es estar con ustedes. Muchas gracias. Mis saludos de parte de mi esposa para ustedes y de mi familia. Y que los cumpla feliz también. No les voy a volver a cantar porque ya les canté. En esta noche, yo le estuve escuchando a los pastores que me precedieron y hombres de Dios. Y es verdad, hay que darse cuenta, no hace falta profetizar, ¿verdad? Que cuando el lugar es chico, hay que mudarse. Pero también entender, yo entendí al menos, que siete no solamente es proceso, Shevak no solamente es lleno, completo. Dije bien, Shevak. ¿Cómo se dice en hebreo 7? Bueno, Shevak, Shevak, Shevak. No, porque después él me corrige, pues. Shevak. Lleno, completo, perfecto, sobreabundante, multiplicador, sino que también para mí es final de un proceso. Y yo creo que unos hermanos tienen que salir afuera y caminar para allá y otros para allá y empezar a buscar un nuevo lugar que Dios ya les preparó. La señal es, ellos te hablarán a ti. Ellos te darán la oferta. Y tú la aceptarás. Porque yo soy el que estoy contigo. Y el alquiler lo voy a pagar yo. No yo. Estoy profetizando. No hay seriedad en esta iglesia. Lo que pasa es que están acostumbrados a los profetas que le ponen una cancioncita de fondo. Las señales que Dios va a pagar, porque Él está con ustedes. Amén. Y vamos a predicar. Estuve hablando ahí con el pastor, mi amigo, y le estaba diciendo que en esta noche yo siento predicar de una forma diferente. Creo que uno, a medida que va poniéndose más joven, va madurando
y va viendo otras perspectivas o otros puntos de vista un mismo lugar. Y el día de hoy quiero predicar más libremente, no sujetarme tanto a lo que he preparado así por inspiración, sino más suelto en lo que Dios a mí me llamó a hacer. Estoy un poco asombrado porque el pastor de Avivamiento de Colombia en Paraguay acaba de enviarme un mensaje de felicitaciones por el cumpleaños y dicen que es la oración ferviente, no es la primera vez que nos sucede esto a mi esposa y a mí. Varios pastores en Paraguay están orando para que la próxima pareja de hombres y mujeres que marquen una nación seamos nosotros, mi esposa y yo. Y yo le pregunto a Dios, ¿qué tengo aparte de mi linda nariz o mis muchos pelos o la corbata que la repito siempre y me cuerean? Y solo encuentro una gran cualidad que tengo y que no es mía. Es que repito lo que vi y lo que escuché de parte de Dios. Y no me ha ido mal hasta el día de hoy. Así que esta prédica es repetir algo que escuché y algo que vi y que estoy comenzando yo mismo a practicarla. Y créanme, hermano, me fue muy bien esta gira. Y mañana yo estoy retornando a Paraguay. El primer día que pisé este lugar, en Argentina, y en la casa donde me hospedo, esa noche yo tuve una visión. En la visión es, yo he visto un parque limitado. Dios me muestra un parque, pastores, y se los evacuo a ustedes también. Ustedes de La Plata, ¿verdad? ¿Es su cumpleaños hoy, pastor? ¿O yo escuché mal? Es mío solo. La torta me la llevo yo entonces. Todas esas tortas. ¿Cómo en La Plata? Hay parques muy lindos en La Plata, conozco La Plata, estuve con Abraham Vázquez, paraguayo también. Vio esos parques bien cortados, los jardines bien arreglados, como el fondo de tu patio. Como el frente de tu vereda. Bien parqueado, parecía una cancha de golf. Bien ordenado, bien limpito, como tu dormitorio, como tu sala de estar, o tal vez como tu baño. Ningún calzoncillo colgado por el ventilador. Era hermoso, excelente, y se respiraba un ambiente agradable. Me hace recordar, como dijo la pastora, el canto de las aves. Nosotros también, que crecimos en el campo, sabemos lo que es el canto de las aves. Papá tenía muchos animales en casa, 21 patos marruecos, 16 conejos, 200 gallinas ponedoras, 8 guineas, un chancho que se llamaba Toto. Imagínense a las 6 de la mañana esos patos marruecos. Sabemos, no es el canto de las... Los patos marruecos. Ay, Dios. Todo perfecto, todo bien arreglado, todo hermoso, y ahí los hijos de Dios. Pero dentro del mismo parque había un sector que no pasó, digamos, la podadora, y la podadora era la que
diferenciaba dentro del mismo. Es lo mismo que este lado lo limpio, lo perfumo, y del pilar para acá dejo que pase cualquier cosa. Y del otro lado, tenga boray. Un baldío. Nanande. Lleno de. Yuyo ape, yuyo amor, que ame mete. Se va por todos lados, yuyo de acá para allá. Como la sala de tu casa. Como tu dormitorio. Antes de abrir, han de placar. De repente abrí tu placar y... Ja, ojo, oh, apara, ne canzoncillo, ne canzone, oh, ni nende le entendé la adecua. Vos entendés lo que tenés en el placar. Pero la gente no se da cuenta. Es lo mismo aquella persona que ama los gatos. Yo tengo un gato, se llama Sasha. Muy hermosa. Pero no me duerme en la cama. Tiene su lugar. Pero después está aquella hermana que nunca se casó. O aquel hermano que nunca tuvo novia. Y en su casa hay 500 gatos. Y vos llegás a la casa y todo lo que olé y ve es gato. Pero la persona que está en el lugar no huele. Porque se acostumbró. Al cacá de gato, al pipí de gato, al olor de gato. Es parte de la prédica. Y en medio de ese yaboray. En medio de ese desastre. Sambiso lo cue. Descontrol. Yuyo, maleza. Lagartija, ñanandé. Lleno de yuyo por todo. Baldío enorme. Había un hombre. Un ciruja que se paseaba por el jardín del lado del yaboray. Del lado del baldío. ¿Cómo es un ciruja? Descríbame cómo es un ciruja. ¿Es una persona que no se asea, que no se baña, que no se cepilla los dientes? Me fui en Gésele, había un pastor. Y me hablaba el pastor y yo le daba la vuelta a la nariz porque... Decirle al que está a tu lado, ¿te bañaste hoy? Decirle al que está a tu lado, ¿te cambiaste el calzoncillo? Porque hay gente que se cambia el calzoncillo cada 4 días. ¿Te pusiste un desodorante? Todo tiene que ver con algo que le voy a hablar. La estructura de tu mente. ¡Apé! Y ahí... ¡Vagabundo! Y ese vagabundo... ¡Y ando ya! ¡Uy! No se baña. A la mosca obedece. Y las moscas alrededor de él. ¡Ah! ¡Él no tiene en cuenta! Ni siquiera se da cuenta. Pero la condición. Pero su condición. Mi primo hermano, el hijo de mi tía, en cuyos brazos mi madre partió al Señor, cristiana, fue a España a trabajar y desapareció. Nadie supo nada de él. Hasta que 16 años después, la embajada española nos llama. Papá me dice, Javier, vamos al aeropuerto. Paucho lo deportan, lo encontraron en la calle, sucio. La policía española lo tira en un lugar, lo manguerea, le tiran talco, le dan ropa nueva y así lo ponen en el avión. Nadie le quiere en el avión porque olía a Chanel, Chador, Montblanc, Kenzo. Montblanc me gusta a mí, mi regalo de cumpleaños hoy es... Podría comprar todavía. Leyes. Y él dice que me autoinvito. Me voy a autorregalar también entonces. Y ese pordiosero quería cruzar al lado donde estaban los hijos de Dios para tocarles, para impartirles. Para impartirles
Yo cuando le vi a TV Joseph se me fueron todas las estructuras religiosas. Le quería impartir lo que tenía. Y mire que hay alguno que ya medio le pasó por al lado, me parece. Cristianos que no se bañan, en cuyas casas, Dios mío, me ha tocado. Entrás, hermano, ¿puedo pasar a su baño? Pase. Entrás, cerrás la puerta, mirá. De la mugre, de la suciedad. Gracias, hermano. Mirás el techo. Decirle a que está a tu lado, ¿este vino a predicar o a hablar de su empresa de limpieza? Conozco un hombre muy pobre que tiene $1,000,000 en el banco. Y en esa visión, te la voy a hacer larga. Y en esa visión, escuché una voz que me decía, háblales de la ruina. Así que en esta noche, te voy a hablar de la ruina. Hoy, por ejemplo, la adolescencia cambió. Antes, mi abuelo me llamaba y me decía, Javier, vení un poquito. Ah, la primera vez. La segunda vez, Javier, vení un poquito. La tercera vez era con una rama de guayaba. Te vas a ir a la despensa. Es usted que va a llegar a su casa. No tiene que comprar azúcar, mijo. Y ni loco le decía al abuelo. No, abuelo, déjate joder. Sí, abuelo. Y me iba y en vez de azúcar le traía hierba. Y el abuelo, después de la rama de guayaba, me decía, qué arruinado que son mis hijos. Arruinado. Matrimonios arruinados. Ministerios arruinados. Hijos arruinados. Padres arruinados. Gobiernos arruinados. Cristina arruinada, Macri arruinada, y cristianos arruinados peleándose, no porque de Boca, no porque de River, mentes arruinadas. Dios me llamó a tener una mente de reino y no una mente arruinada. Y esta noche vengo a cambiarle el clip a ustedes en la cabeza. No quiero más este lugar. Quiero un salón para 2,000 personas, Walter. Ah, ¿no estás entendiendo? No quiero más este lugar. Quiero un salón para 2,000 personas. Tal es tu mente, tal es lo que te voy a dar. Tal es lo que pensás, tal es lo que vas a hacer. Tal es lo que declarás, tal es lo que vas a vivir. La Biblia me enseña. Jueces capítulo 6, versículo. Quiero que te metas en lo profundo de mi palabra, dice Dios. Quiero que te sumerjas en lo profundo. Ahora, si usted conoce el río y si usted conoce el mar, usted se va a dar cuenta que en el río o en el mar hay pozos. Y los peces más ricos van a lo más fondo. Quiero que te sumerjas, dice Dios, a lo más profundo de esos pozos, porque te voy a dar riquezas de mi palabra para sacar a las mentes arruinadas y llevarlos a la mente del reino. Te encomiendo esa tarea. Y hay una historia que me habla la Biblia acerca de un pueblo en ruinas. ¿Cuántos quieren salir de la ruina? Escuche. ¿Cuántos vinieron por una palabra de Dios? No, apenas entendéis.
Sí, me pensé que no me entendí. Voy a decir bien una sola cosa. Te digo si es guerra. Ah, ya, ¿qué estamos hoy, la pastor? Mucha guerra es la que tengo. ¿O qué estamos hoy, la pastor? Y el pastor ahí está mirando. ¿O qué estamos? Está durmiendo, pastor. Está a punto de dormir. Hace un mes atrás, yo oraba así. Señor Jesús. Se cuera. Me cansé. Se cuera. Se cueray. Se cueray la viaje. Se cueray, pe hermana, lo mismo, el mismo problema todos los días. Se cueray. Se cueray, pe arriero, y el mismo problema siempre. Se cueray a Moabi. No que Boca, no que River. No que Boca, no que River. No, que Boca, no, que River, Jarema, sube cuela. Y le sigues a ellos. Ah, no entendéis, dije, cuay. Todavía no lo entienden. Se cueráis, señor. La perica se deima. Yo no quiero predicar. Me mina, se detenía. Trabajo. Es un trabajo. Se cueráis la gente. Harto de la gente. Se cueráis la de Ipurú. Estoy harto de que te usen. Ande puy. Y te pateen. Se cueráis la celo ministerial, güey. Y cansado del celo ministerial. Se cueráis la competencia, güey. Harto de la competencia. No se ha predicado por una vez. No, yo predico. No se ha recoge esta vez la gente. No, yo tengo más que. Se ha recoge unción. No, yo tengo más unción. Se cueráis. Y harto. Hay que tenerte en palabra. Necesito una palabra. En el mina se te y palabra. Dame una palabra. Ajecátape palabra. Voy a buscar esa palabra. Porque de cuatiajai pereje y. Porque tu palabra dice. Mi palabra es espíritu y en verdad. Ya hay que tenerte y palabra. Yo necesito una palabra. Ten shock de espíritu, ve. Necesito un shock en el espíritu. Que me haga vivir en verdad. Ajala Brasil, ve a predicar. Y voy a predicar a Brasil. Añandú tiene shock del espíritu. Y sentí un shock del espíritu. Año ofrendarse en dólar. Y se me ofrendó en dólar. A mañana ponerla hace dólares cuera. Y le dije mil dólares. No pide bien. Ah, eso es cuera. Y le dije. Los haijú. Te amo. Ah, me ese envié el cover. Y le dije a mi esposa. Ah, eso es pagar para de cuenta. Pagar de cuentas. Pero le dije, ya te acoa. Pero vas a dejar esto. Porque arrecátate en palabra. Porque voy a buscar una palabra. Ape ayer o me he hecho la palabra. Y ese hombre que me dio una palabra. A bendecita a Shue. Le voy a bendecir. Y nos fuimos al congreso de Ledesma en el Chaco. En el primer día, como la iglesia de Walter, 5,000 personas acá. Ya ahora no entendéis, güey. Como la iglesia de Walter, 5,000 personas acá. Y 3,000 personas allá. Yo dije en el medio. Señor, se cuera. Señor, pero ajá, no vende palabra. Are, are, coma, abra esa semilla. Tengo mi semilla. Porque si hay cotenete y semilla. Porque necesito una semilla. A ver, ese envío, ¿cómo gusta más la palabra? Le dije a mi esposa, ahí viene la palabra. ¿Cómo gusta más la palabra? ¿Cómo venir la palabra? Anda, esa pregunta, ¿y cómo va a venir, vamos? 8,000 personas con ahí, a ver. 8,000 personas hay acá. Da igual, ay, pero óñeme, esta es mi palabra. Sí, pero acá alguien me va a dar. ¡Hace aputa ese! Yo voy a saltar por él. Y ese apóstol dijo, vengan aquí los que quieren una palabra. Apuvo, y matula al ecuatoriano. Y patea al ecuatoriano. Vámonos la chileno, bebé. Acá el chileno pone el brazo. Vamos, gema hoy llueve, a ver. Y lo saqué acá. A la argentina, a la zapa, oye, Ari. Y arriba de la argentina, ¿dónde está la zapa? Ayer primero y te llamo, a ver. Y llegué primero, alentado. Porque necesito una palabra. Todo este juego porque usted necesita una palabra. Yo se la traje para usted. Yo te la traje para vos. Yo te la traje para vos, ya te la di a vos. Yo te la traje para vos porque no es para mí, es para ustedes en esta noche. Y necesito que estés hambriento. Necesito que estés hambrienta.
Yo te traje el agua, Walter, para darte de beber. Porque hoy es una noche de fiesta. Ape, pastor, lo llené ahí. El pastor se lo vuelve, hijo. Da, oramos, ahí más a ver. No voy a orar por nada. Pese ante a lo bendecida. Así nada más lo voy a bendecir. Así a ese pueda vivir. Pégame la secuela, ay, Señor. Estoy harto de eso, Señor. De eso estoy harto. Ape, a tu llereja o mañana orereje. Entonces se dio vuelta y lo miró. Ñande, ya la te pende bendecir. Que Dios los bendiga, gracias. Hace ese cuera ahí, Señor. Estoy harto, Señor. Ah, pues ya tuve tipo huye, ese en donde ve. Entonces vino el hombre y se puso delante mío. Ah, mañana se dejé. Y me miró fijamente. Ah, ojo. Y se fue. Hace ese cuera. Y yo le dije, estoy harto. Entonces se ayeré, bebé. Entonces me di vuelta. Y le dije al chileno, le dije, ocupa mi lugar. Y cuando le empujo así, me doy vuelta, le encuentro al varón otra vez apuntándome con el dedo. Y me dijo, así te dice Dios. Me dijiste que te cansaste. Me dijiste que te cansaste. ¡8 mil personas! ¿Hay uno que tiene hambre? ¿Acaso hay uno que tiene hambre? Entonces ponete en pie y decime, yo soy esa persona. Yo soy esa persona que vine a buscar una palabra de Dios. Menos bobo, ya te la llevaste. Bueno, entonces va a haber más. Decí, esa persona soy yo. Yo estoy buscando la palabra de Dios en esta noche. Deja de ser religioso y aprenda a ser valiente y atrevido. Porque el reino es de los valientes y de los atrevidos. Así que toma asiento. Así que esta noche, esta palabra te puede cambiar la historia para siempre. Alguien me diga amén, por favor. Alguien me diga amén, por favor, con ganas. Me dio la palabra y me dijo, ¿te cansaste? Te pudriste, todos estaban por las 8 pantallas LED. Pero lo aguantaste, me dijo. Y te doy más. Y ese hombre hizo así, y yo. ¡La ruina! ¡Es un espíritu! ¡Que está atacando nuestra nación! ¡La ruina es un espíritu! ¡Es un principado! ¡Que opera primeramente en nuestro sistema de pensamiento! ¡Y se traduce en nuestra manera de vivir y contagia hasta el baño de nuestra casa! La ruina. Porque el diablo vino para matar, robar y arruinar. Diga conmigo, ruina es pérdida de bienes que provoca gran pobreza. Y la Biblia dice en Jueces 6 que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, por lo cual Jehová le entregó en manos de los madianitas. Por 7 años. Por 7 años. Por 7 años. Hoy Dios levanta hombres para romper esa miseria. Ah, no nos están entendiendo. Hoy Dios levanta hombres. Hoy Dios levanta mujeres. Diga conmigo esa palabra para ver. Hoy. La religión me ha enseñado. La religión me ha enseñado que yo tengo que profetizar de aquí antes que termine este año, antes que termine este mes. Pero el reino me enseña que la fe es para hoy y para ahora.
hoy. Y es para ahora. Y se lo muestro en un sketch. Decirle que está a tu lado, Omar, no Lázaro. Se murió Lázaro. Hace 4 días, ñeñote. Hace 4 días me enterraron. Obupama Lázaro. Vivió de ahí. Inés. Estaba mal oriente. Dije, Se limpió la panza. Omar, subila. Se le cayeron las uñas, el pelo, los dientes. Inés. La gusano. La gusano se quiso ver aquí, acá en Comer. Llegó Jesús a Betania después de 4 días. Y ahí sale Marta al encuentro. Sale Marta, yo voy a llave. Dale, ven, amigo. ¡Pegue! Rápido, rápido, Marta. ¡Pegue! Rápido, rápido. Y ahí sale Marta al encuentro de Jesús. Y si viene corriendo Marta. Y se ¡Oh, Lázaro! ¡Murió Lázaro! Hace 4 días lo enterraron. ¡Oye, mundas pagas, Argentina! Ya se robaron todo acá en Argentina. ¡El dólar subió! ¡El dólar subió! ¡Y el peso bajó! ¡Y el peso bajó! ¡Venga, tú ya paga la luz! ¡No puedo pagar la luz! ¡Venga, tú ya paga el agua! ¡No puedo pagar el agua! ¡Venga, no sé cómo voy a comer mañana! Porque se robaron todo acá. Esa señora robó todo. Y este roba más todavía. ¡Oh, Lázaro murió! Y le dijo entonces: si hubieras estado aquí, mi hermano hubiera muerto. ¿Dónde estaba él? Ahí. Si hubieras estado aquí. La pinta no le quería y te lo va, Lázaro. Jesús, si hubieras estado aquí. Pero sí estoy acá. ¿A dónde? Acá estoy. ¿Estoy acá? ¿O no estoy acá? No, es en tu aquí. Es en el aquí de Dios. Y ella no entendió, pastor. Y Jesús le dijo: Marta, acá estoy. Sí, pero ya murió Lázaro. ¿Qué importa? Estoy acá. ¿Qué importa Macri? ¿Qué importa Cristina? ¿Qué importa el que viene? ¡Usted está en el reino! ¡Usted está en el reino! ¿Qué importa el dólar? ¿Qué importa el peso? Si usted camina en el reino le va a respaldar a usted. Decirle al que está a tu lado, no seas arruinado. Entremos al reino. Tu hermano resucitará. Sí, Señor, antes que termine este año me voy a mudar. Antes que termine este año, mi pelo va a crecer. Le dijo, Jesús le dijo, no, es hoy día de milagro. Hoy se rompe el 7. Hoy termina un proceso. Mañana salgan a buscar y ustedes lo van a encontrar porque hoy se termina un proceso. Te doy fe para hoy. Te doy fe para ahora. Decí conmigo, hoy me sano. 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 Hoy me libero. Hoy me libero. Hoy me libero. Hoy me libero. No mañana. No mañana. No pasado. El maestro está aquí. Hoy me cambia la cabeza. Hoy yo cambio. Y llegas en tu casa y vas a saber el cambio. Hoy, decirle que está a tu lado. Hoy es hoy. Le robaron todo. A los israelitas, las cosechas.
6, 7 y 8 el capítulo de Jueces, lea. Le robaron todo, diga conmigo, nos robaron todo. Digo, le robaron todo a los israelitas. No tenían qué comer. Perdieron todos los bienes. Fueron a una pobreza extrema. Y la pobreza extrema les llevó a pensar en que era mejor vivir en cuevas, sitios fortificados y cavernas. Y lo hicieron. Una mente en ruina te va a llevar a vivir en cueva. No vas a lavar tu baño nunca. No vas a ordenar nunca tu pieza. Porque no es el baño, no es la pieza. Es tu mente que hace rato tenía el velo. Se está poniendo bueno el mensaje. Me está gustando a mí. ¿Qué escuchamos hoy en la tele, pastor? Se robaron todo. Que el fondo monetario, que el fondo esto, que el banco aquel, el banco central. Y ahí aparece una imagen que todos vimos. Unos retroexcavadoras buscando en el campo de un tal Lázaro. Un container escondido a cuántos metros. El presidente vio la noticia. ¿Cuántos vieron esa noticia? ¿Eh? Ah, ¿no viste la noticia? No me diga que eso es la primera iglesia creyente que no ve la tele. ¿Y dónde está el pan, güey? ¿Cuántos vieron esa noticia? ¿Vos viste? Ay, no me diga que están orando todas las madrugadas. Yo vi, y le voy a contar lo que pensé yo. Un container escondido a 15 metros en el campo de Lázaro va lleno de dólares. ¿Sabe qué pensé? ¿Y si hay una palita por ahí que puedo ir a cavar yo? Nadie vio esa noticia. Entonces vio esta, un tipo con un kepi y dos bolsos. Y una monja. Una monja y la... Y digo yo también soy monja. Y decimos, Dios, ¿y si se equivoca de dirección y me traen el bolso a mí? En ruina. Se cerraron negocios. La gente quedó sin trabajo. A mí me dijeron, ¿te vas a ir a predicar en Argentina que el peso no vale nada? Que nosotros los paraguayos, nuestro guaraní vale... ¿el doble de lo que gana el peso? Sí, le dije. Porque ahí es donde va a mover la mano poderosa del Señor. Porque no nos movemos por vista ni palpando. Nos movemos por una mentalidad de reino. Dios está en Argentina. Dios está en Paraguay. Bendita tu entrada y tu salida. Bendito tú en el campo y la ciudad. Y ahí aparece el ángel de Jehová. Voy rápido, ya termino. Dijo Walter y habló media hora más. Y ahí aparece el ángel de Jehová a un hombre llamado Gedeón que estaba sacudiendo. Pero si usted sabe, esta historia ya la habíamos predicado pero 10.000 veces, pero vamos a ver. Que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Decirle al que está a tu lado, ella sacudí, ella te viró. Agarrarle al que está a tu lado, ja, en boca, ya llueve.
en boca ya. Sacudite. EB8. Yerotele 8. Orale 8. Ayunar de otra forma. Traducime con más pasión. Porque Dios está buscando a alguien que no llore, que no esté metido en la cueva. Alguien que esté haciendo algo. A ese Dios le va a visitar. A ese Dios le va a visitar. Cuando millones de personas en la cueva, en la caverna y en los sitios fortificados, había una iglesia en Florencio Varela que decidió hacer algo. En el pueblo en Bocasá. En el pueblo en Bocasá. Porque el reino es movimiento. El reino es transición. El reino es traslación. Y ese lugar para 2000 personas tendrá lugar para los chicos. Con pelotero. Con televisión. Y mientras los padres están mamando del agua del Espíritu, ellos están haciendo cuidado. ¡Salite ya de este lugar! Dios está buscando a alguien que diga, aunque esté cansado, aunque no dé más, igual voy a sacudir algo. Yo puedo a tu hijo, decirle que está a tu lado. Dale para adelante. Dale, va, yo puedo a tu hijo. Dale para adelante. Decirle que está al lado tuyo. Ellos puedo a tu hijo. Dale para adelante. Ellos puedo a tu hijo, hermano. Dale para adelante. La plata va a caer a tus pies. Porque vos sos gobierno. Ellos puedo a tu hijo, hermano. Varela va a caer a sus pies. Porque ustedes son gobierno. Siento que en el otro aniversario voy a volver. Porque el olor te hará recordar que es tiempo de salir. El olor te hará recordar que es tiempo de salir. Entonces, escuche, el ángel de Jehová, Dios mío, ¿cómo avanza la hora? Bueno, gracias, hermana. Déjame ahí que tengo que orar leer la Biblia. El ángel del Señor se le presenta y le dice, en el verso 11... Después el ángel del Señor fue a donde estaba Walter en el aniversario San Martín 24-23. ¿Dije bien? ¿Eh? 23-24, casa restauración. Iglesia restauración. Iglesia restauración. San Martín 23-24. Estaba sacudiendo en medio de la ruina. Y aunque tenía miedo de que el dólar suba y que el peso baje, lo mismo se fue a buscar ese salón. ¡Muévete! 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 Quiero hacer grandes cosas poderosas con ustedes, pero Peñapurú me mocasalo, hermano. ¿Qué? ¡Muévete! ¿En Bocasague? ¡Muévelo! ¡Sacudite! Esa caña de Yarabe. Mostrarle a Dios. Que a pesar que en Dere Grille. A pesar de que tenés miedo. Dere Yapu igual. ¿Qué estás haciendo? Quiero que me escuche esto. Un valiente
es un cobarde que no retrocedió. Y un cobarde es un valiente que se rindió temprano. Gedeón era un cobarde, miedoso, y el más pequeño de su casa y de su tribu, pero siguió adelante. Y Dios le encontró a él y le dijo, esta versión me gusta, voy terminando el mensaje, el Señor está contigo, guerrero. 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 Vas a ir a la guerra y vas a vencer y vas a conquistar. El Señor está contigo, guerrero conquistador. Le viró la cabeza. Gedeón estaba con miedo, sacudiendo el trigo en el lagar. Igual voy a ir a hacerle una oferta por este local. Igual voy a ver cuántos dólares tengo, igual. Y Dios le dijo, guerrero conquistador. Diga conmigo, el problema no está afuera. Entonces me reformulo todo y vuelvo al principio, al primer mensaje de Jesús, Marcos 1:14. Rápido, rápido, Marcos 1:14, tenemos 15 minutos. ¿15 minutos está bien? ¿15 minutos está bien? ¿15 minutos está bien? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el Evangelio del reino de Dios. Verso 15. El tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Salí de la cueva, salí de la ruina, salí, salí, cambia la mente, limpia la azotea. Vienen días extraordinarios. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios. 2018 años atrás, el reino de Dios ya está entre nosotros. Amén. ¿Por qué te querés ir del mundo? Señor, ven con tu gloria a llevarnos. Y Dios te dice, mi gloria ya está ahí. Pero la mente religiosa, esperamos unos caballos que vengan a llevarnos. Fuera del reino. Porque es lo que Satanás quiere. Que no entres en el reino. El joven rico le dijo, Jesús, ¿qué necesito para entrar en el reino? Jesús no le dijo, una escalera gigante que llegue a los cielos. Unas trompetas de oro. ¿Dónde está el reino? Y dile, ¿por qué querés irte del mundo? Falta que tu abuela entre en el reino. Falta que tu vecino entre en el reino. Falta que tu hijo entre en el reino. Hasta que este evangelio no se predique, no viene a reinar en su reino, que ya está acá. Entre nosotros. Y dijo, el reino de Dios ha llegado a la tierra. Decirle al que está a tu lado, arrepentite. 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 Ahí entramos. En otro problema. El arrepentimiento. Sí, Señor, yo me arrepiento. Yo fui. Es que le puse veneno a la sopa de la suegra.
Eso significa que mi hora, el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos, metanoea, cambia la mente. ¿Qué tienes que cambiar? Voy a perder mi trabajo. Mi suegra no me quiere. Cambia la mente. Justo ahora viene a decirnos en el 30 aniversario que vayamos a alquilar o comprar un local. Sí, porque la mente de Cristo dice: el que cree camina sobre las aguas, el que cree hoy resucita, el que cree se le multiplican los panes y los peces para hoy, si cambias la mente. Y le cambió la mente. Y se la creyó Gedeón. Yo, un guerrero poderoso. Y como si fuéramos un solo hombre, en unidad, vamos a conquistar Valera. ¿Sí? Porque yo estoy con ustedes. Y le vamos a ayudar a La Plata. Para que el que está allá, el que se cree la última gaseosa del desierto. ¿Sabe qué hace Dios con los ministerios gaseosas del desierto? Porque hay ministerios que dicen: en este desierto la coca soy yo. Y Dios dice: así que te crees coca, yo levanto una guaraná y otra spray. Porque esto no es club social. Esto no es religión. Esto es mi reino. ¿Qué hizo Gedeón? Lo que puedes hacer en esta noche: creértela, que tú eres un conquistador. Yo no sé, Walter, cómo va a ser, pero yo creo que Dios me dio la ciudad de Ituzaingó para conquistarlo. Yo piso esa ciudad de Ituzaingó Corrientes y siento que me la como vivo. Dijo un predicador: un león, cuando ve un elefante 7 veces más grande que él, 50 veces más fuerte que él, el león dice: almuerzo. Porque tiene mentalidad de guerrero. Si usted mira Varela o La Plata, dice: uy, demasiado grande es. A ese sacale. No, no vamos a poder. A ese. Por eso Dios necesitó sacar y dejarle a aquellos que ven el desafío. Chipa, hijo, vea. Es un chipa para él. Vamos a conquistar Varela. Chipa, hijo, vea. Es una renga. Tienen que hacer la gran Don Ramón. Cuando el profesor Girafale le dice: Don Ramón, ¿cuánto es 2 más 2? ¡Ah! ¡2 más 2! ¡Ah! ¡Hacer una pregunta más difícil! Yo no sé cómo, pero sálganme a conquistar. Porque yo estaré con ustedes. Con esto termino, porque vos querés saber qué hizo Gedeón. Atendé a esta, pastor, te va a gustar. Le creyó a Dios y construyó él un altar. Construí tu altar. Construí tu altar. Y matarle a la cabra ahí arriba. En medio de la crisis, meterle un billete de yaguareté en la ofrenda. No, vamos a guardar. No, porque el banco. No, por si mañana sube. Esto es reino. 5 panes tengo y 2 peces. ¿Qué hacer con esto? Suficiente, dijo Cristo. La mente de Cristo.
Nadie puede ser un conquistador si no construye su altar. Si no mata a la cabra. Dile que está a tu lado, mata a la cabra. O el caballo que está dentro de vos. O el chancho que está dentro de vos. Vamos a buscar. Vos vas a agarrar tu auto y te vas a ir para allá y para allá. Y vas a anotar y vas a buscar porque tu corazón va a arder. Escuché una cosa, hace el culto domingo a la mañana y a la noche y ya está. Si la que está a tu lado, hoy mato mi cabra. Hoy mato mi indio. Hoy mato el King Kong. Hoy mato el caballo. Y cuando Dios ve, Éxodo 3:7 y termino. Ruina. ¿Cómo Dios te va a sacar de la ruina si vos no rompes con eso? Yo rompí, ¿sabe cómo yo rompí? Con dos bolsos, dos hijos y una esposa y nada más. La piecita que conseguí, esa la puse como un palacio. Y así comenzamos. Pero el Señor, Éxodo 3:7, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Argentina. Lo he, pero primero, la segunda corbata en el segundo aniversario que está repitiendo. Ajá, esa camisa no es la primera vez que vos estás entrando aquí. El vestido nuevo, eso nunca he visto, pastora. Vos sí que estás en la onda. Decirle que está a tu lado, Dios te está viendo. Dios te está mirando. Por eso es que cuando yo estoy solo en mi habitación, parece que hay 500 ojos. Decirle que está a tu lado. Yo te vi, pastor. Ajá. Yo te vi. ¿Y después? No voy, pa. ¿Te cuerai? Estoy harto. ¿Dónde ya andas? ¡Uy! Dios no me quiere. Nadie mamó. ¡Ay, porque el pastor se llamó! No voy a disparar porque el pastor me gritó. ¡No te escuché! Con esta plata hago yo lo que quiero. No te escuché. Te escuché. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo te escuché. Auxilio, Señor. Sálvanos. Yo te escuché. Por eso me autoinvité. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Y conozco bien. Así que he descendido. Cuando el Espíritu Santo descendió, ¿me dejás terminar? No, porque están todos parados. Esto ya me tocan la música acá. ¿Qué? Andate ya. Verá. Es la primera vez que se nombra que el Espíritu Santo hace algo con un hombre. Pero el término correcto no es. Jueces 6:34. No es que descendió sobre él. No es que le cubrió. El término que el pastor después le va a decir cómo realmente se pronuncia, en el original dice lavash, lavash, lavoh, lavoh, lavash. Y lavash es, ¿cómo es su nombre? Que Dios se vistió de Abel. Que Dios
se vistió de Walter. No es que, no es que... Ay, no me diga que este es el micrófono que mandaste atrás. Ay, discúlpame. Este micrófono, podemos contar la historia, vino del Paraguay. Le compramos al pastor con mucho... Y le dije a mi esposa, tráelo. Pasó 4 controles de gendarmería. Desarmaron el auto, nunca nos controlaron. Desarmaron el auto. Y el micrófono con la caja estaba ahí, en el asiento del acompañante. Y los gendarmes no sé qué buscaban, era el otro pues. Y miraban la caja y seguían de largo. Porque cuando estás en el reino, estás invisible para el otro. Entonces, la Bash no es que el profeta vino y te tiró el saco. No es que te rodeó. No es que te dijo, oh, oh. La Bash es que dijo, este es Walter. Yo voy a vestirme de Walter. ¿Cómo es su nombre? Présteme su chaqueta. Por eso, la Bash es que Dios se vistió de Mariano. Y hoy Mariano se va a La Plata y Dios se va con él. Y vos te vas a tu suegra y le orás y la suegra se sana. Y pones la mano y se sana. Y está fuera demonio porque Dios se viste de vos para conquistar. Seremos uno, seremos uno, somos uno. ¿Me queda bien? Gracias, pastor. ¿Cuántos aceptan este desafío? Con tu mano en tu corazón. Que los cumplan muy feliz. He venido para lavarles la cabeza. Él dio, empiece a adorar. Aquí mató el yaguareté en la ofrenda. Esa noche Dios le dijo, dame el hornerito que tenés bajo el colchón. Y como nadie le puede ganar a Dios, y con esto sello la última palabra profética, 8:26 de Jueces. En medio de la ruina, te va a entrar un vareá. Te vareá de la palabra. Y fue el peso. Decirle que está a tu lado, la bendición en este tiempo de ruina, porque yo entro en el reino, va a ser pesada. Y el peso de los zarcillos de oro que él pidió, vas a pedir y te voy a dar. Vas a pedir y te voy a dar. Vas a pedir y te voy a dar. Porque creíste en la palabra, vas a pedir y te voy a dar. 19 kilogramos de oro. Ponga su mano así. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Saca la cuenta después. A 1200 pesos el gramo de oro. A razón de 1000 kilogramos multiplicado por 19. Es lo que yo hice, si no recuerdo mal, 223 millones de pesos. Lo que vas a poder contar. Decirle al que está a tu lado, en pesos se vienen los millones. En pesos se vienen los millones. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. En peso, 19 kilos. Sin contar
el terreno que te van a ofrendar, el micro que te van a ofrendar, las camionetas que me estás pidiendo, la plata para edificar, te van a ofrendar. Sin contar eso, te voy a dar millones. En medio de los masones, ellos te traerán a tus pies. Ellos te traerán a tus pies. Vamos, 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 vamos. Alguien se pare y diga esa palabra para ver. Alguien se pare y diga esa palabra para ver. Alguien diga, eso es para mí, yo me voy cambiado la cabeza. Sin contar, vienen bendiciones que vas a poder contar, Walter, y bendiciones que no vas a poder contar. ¡Oh! Vengan los pastores acá, vengan los pastores acá. Ángeles se unen hoy, cantamos. Vengan acá conmigo los pastores. Vengan, pastor presidente, vengan. ¿Cuánto dicen esas palabras para mí? Dejando asiento y venite, vamos a orar. Se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo. ¿Cuánto dicen esas palabras para mí? Salí de tu asiento y vení, corre acá. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Oh, santo, santo. Hay fuego, hay unción en sus manos. Ángeles, atrévete, atrévete. Atrévete, atrévete. Guerrero, general, anda y conquista. Los pastores, te vamos a orar. Reciba esa unción. Mente nueva. Hoy santo. Mente de conquistador. Mente de guerrero. Ministramos, pastores. Vic. Mariano. Cantamos a una voz. Santo. Santo. Ángeles. Cantamos a una voz. Y le decimos santo. Cantamos a una sola voz, santo, santo, oh ángeles. Cantamos a una sola voz, oh santo. Prepárate para el Señor guiando por donde sea que vayas. Cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de visión, cambio de posición, caminos que se abren, puertas que se abren, cadenas que se rompen.